Bueno, vamos ahí con un trabajito de sustitución de esos silemblos que se ven ahí. Ese silembló está deshecho. Ese tirante, bueno, no está muy mal, pero ya que se va a desmontar toda la placa de donde va el silembló, pues se va a sustituir. Será necesario quitar toda esa placa donde está embutido el silembló, llevarlo a la prensa o cortarle el silembló y cambiarle. Y estos son los silemblós que hay que sustituir en esa placa del chasis. Este es el tirante que hemos visto. Y este es el silemblo que es doble, aunque solo se ve uno por debajo, lleva dos. Entonces hay que sustituir los dos. No son iguales, son exactamente iguales, pero uno va arriba y otro va abajo. Cuando quitemos la placa, veremos cómo está. Pues unos silemblos de goma que son perecederos y hace que el motor vibre un poco. Y bueno, sustituyéndolo, pues mejorará el que el motor vaya más fino. Aseguramos bien el coche calzándole con unos caballetes en los dos lados. Aún así dejamos el gato, pero el coche está posado sobre los caballetes. Bueno, como hay que hacerlo en el suelo, que no tenemos elevador en este taller, pues nos metemos debajo con la pistola de impacto y un montón de vasos para la carraca. Para no tener que estar entrando y saliendo, si estamos solos, si tenemos a alguien, pues que nos lo puede ir dando. Pero estando solos hay que meterse ahí debajo y con la pistola ir aflojando. Bueno, el primero que vamos a soltar va a ser este de aquí, que son donde van amarrado al motor, a ver qué hace, no sea que se haga un movimiento y haya que sujetar el motor desde abajo. Se ha movido un poco el motor, pero nada. Bueno, pues ahora hay que ir buscando. Es un trabajo muy sencillo, pero hay que ir buscando qué tornillos, qué hay que ir poniendo, qué vasos y soltarlo. Bueno, pues han soltado todos los tornillos, no es difícil, lo único que es pues un tanto incómodo estar aquí tumbado soltando tornillos boca arriba. La placa ya sale. Los silemblós, piedras, hojas, tornillos de reparaciones que se habrán hecho. Bueno, aquí están los silemblós, ahí está, se ve que está roto. Y aquí también están, pues muy mal. Así que ahora, pues vamos a quitarles y a poner los nuevos. Bueno, ahí tenemos los nuevos. Este es este. Y el del otro lado
es el otro. ¿Dónde está la rosca? Pues nada. Les cortaremos, como son de plástico, les cortaremos, les daremos unos cortes y saldrán fácilmente. Esto va por un lado y esto va por otro. Forma que el tornillo pase por el medio. Esa es la postura en la que tenemos que montarle. Bueno, pues haciendo así palanca se ha roto el silent block, que ya estaba muy mal, y van saliendo los trozos. Así que después de quitar los trozos centrales del silent block de goma que quedaban, pues se pasa una hoja de sierra por aquí y no hay más que serrar para llegar a partir el silent block, que es de plástico, y quitarle. Bueno, pues le he metido en la prensa y al final estoy tardando un montón en cortarlo, la goma, el plástico, así pues parece que va a salir más fácil. Parece. Uno salió. Y ahora hay que buscar la forma de seguir empujando. Bueno, aquí la metodología ha sido dar golpes con el cortafríos hasta que ha salido. Entonces, no hay más misterio. Este va arriba, este va abajo y esto así por el medio. Así es como hay que colocarlo y lo nuevo. Vamos a limpiar un poco el interior del anillo. Le damos un poco de lubricante para que cueste menos meterlo y a montar. Únicamente cuidado con la posición que llevan los silent blocks, para no meterles mal y que no nos valga el... Podemos hacerlo en la prensa, pero bueno. Parece bien. Entra muy fácil. Hay que dejarle a ras. Conforme estamos dentro, bueno, yo creo que ahí va a ir ya esa posición. Ahora le damos la vuelta.
metemos el Silent Blow, ojo con la postura, ojo con la postura que tiene que tener. Esta es la parte de abajo de la chapa donde va en el coche, luego esto tiene que ir así, en esta posición. Y el otro Silent Blow, así, de tal forma que esto quede ahí. Bueno, pues con estos trabajos, en estos trabajos con la prensa hay que buscarse un poco la vida con los tubos de diferentes diámetros que se puedan tener para embutir las piezas. Aquí en este caso yo creo que lo mejor va a ser así, porque la pieza, aunque es de plástico, viene tan justa que no entra la bota para afuera metiendo la mano, así que hay que meter con la prensa. Ahí está. Ahora sí que va a entrar. He hecho unas marcas para que no tener dudas de que se me gire. Parece que se está escorando un poco. Vamos a parar. No queremos reventar la pieza. Este cuesta mucho más meterle, se pone muy rebelde el escalón que tiene. Este escalón que tiene, al meterle así, pues esta zona no entra por el anillo, no entra por el alojamiento y hay que meter aquí un destornillador, así, para conducirle con la prensa para adentro. Y cuesta bastante, pese a ser de... cuesta porque es de plástico. Si fuese metálico seguro que entraba mejor, pero al ser de plástico se deforma al meterle presión con la prensa y cuesta llevarle a su sitio. Pues una vez ya colocados los Silent Blows en los alojamientos, ahora deberemos de situar este soporte ahí, el tornillo que va por aquí le hemos dado un poco de grasa de cobre para que no se gripe. Apretamos. Ahí está apretado en su Silent Blow. Y bueno, ahora hay que meterlo en el coche. Así que vamos allá. Bueno, pues está. Este es uno de esos típicos trabajos que si no se hace con un elevador, cuesta 10 veces más realizarlo que si lo haces en un elevador. Cuesta un montón meter la placa, aguantarla con los tornillos, luego los tornillos de la barra estabilizadora, al estar las ruedas en el aire, tiran para el lado que no conviene, hay que bajar el coche, con el coche en el suelo ir abocando los tornillos y... bueno, pues lleva un buen rato de agacha, levanta, el colocar todos los tornillos. Ese es el Silent Blow, el tirante de nuevo, atornillado a los Silent Blows que se han cambiado en la placa.